Ayin Yachu. Hola a todas y todos. Les damos la bienvenida al programa de tutoría para estudiantes de primero y segundo de secundaria. Ahora nos vamos directo a los saludos. Nuestra conexión con ustedes al inicio de cada programa. Hola, soy Juan Jesús Martín Delgado Vázquez de la provincia Chota, región Cajamarca. Quería contarles un poquito de lo que estoy haciendo ahora, que estoy en mi casa con mi familia. Mi papá me ha enseñado a hacer un biohuerto, donde hemos sembrado lechuga y espinaca. Además, estoy con mis hermanas, que ahora están en casa. Por las tardes jugamos ajedrez y monopolio. Estoy muy feliz de pasar tiempo con mi familia. Espero que todos y todas estén bien. Abrazos y por favor, quédense en casa. Hola, Aprendo en Casa. Felicitaciones. Quería decirles que me está gustando mucho esto de aprender a distancia. Me gusta sentirme acompañado por la radio o la tele. Y bueno, ojalá pasen mi saludo. ¡Chao! ¡Qué genial los programas de tutoría! A mis compañeros de la institución educativa Túpac Amaru, de la región Loreto, también les gusta mucho. Saludos para ellos, que de seguro están atentos al programa de hoy. ¡Excelente vibra y energía para esta semana! Contamos con ustedes para el buen inicio de cada sesión de tutoría a distancia. El día de hoy será un día especial, ya que Luis comenzó con un saludo especial. Cuéntanos al respecto. ¡Claro! Les cuento, hoy mi saludo fue en quechua, Ayin Yachu, con mucho cariño para nuestros estudiantes quechuahablantes y por supuesto para estudiantes de otras lenguas de nuestro querido país. Además, hoy vamos a entrar en contacto con nuestros saberes culturales relacionados con el bienestar. Por eso, el tema de hoy es... ¡Tan, tan, tan! Poniendo en práctica el buen vivir. Sumaj Causay. Sumaj Causay suena muy bien. Ya de por sí, escucharlo me brinda bienestar. Y hoy estaremos en ese encuentro entre lo ancestral, lo actual y en lo que siempre estuvo ahí, solo que a veces lo perdemos de vista porque vamos muy rápido. ¿Es tan profundo lo que dices, Luis? Ya que me hace recordar la imagen de una plantita creciendo en medio de una vereda, como rompiendo el cemento. Eso para mí representa a un llamado de atención, como diciendo, yo también estoy aquí. Entonces, Katy, hoy estaremos poniendo en práctica lo que aprendimos en responsabilidad social cuando realizamos acciones para que todas y todos nos sintamos parte, donde no necesitemos incluir, sino integrarnos. Es todo un cambio de perspectiva, de dejar de mirar solo nuestras necesidades individuales para mirar las colectivas, las que son importantes para nosotros, para otros y para las futuras generaciones. Y también cuando nos responsabilizamos por nuestro entorno, cuidándolo, ¿no? Para poder vivir mejor y en armonía con todas las especies, en respeto y armonía con la naturaleza, porque somos parte de ella, pero también en igualdad y justicia con los demás. Eso me recuerda que en esta sesión pondremos en práctica la empatía y lo que aprendimos de resolución de conflictos, debiendo ponernos en el lugar del otro para desde ahí comunicarnos empáticamente, buscar las mejores alternativas y responder frente a las adversidades. Y antes de dar paso a nuestra historia del día, vamos a recordarles a nuestros oyentes que estamos en un programa de tutoría dirigido a primero y segundo de secundaria. Dicho eso, Katy, vamos a escuchar a Samira. Hola, les habla Samira. Estoy en el segundo de secundaria y vivo en Andahuaylas. Les quería contar lo que aprendí hace poco con mis abuelos. Todo comenzó cuando mis papás nos habían organizado para ayudar en las tareas de la bodega y el cuidado de nuestros animales, mientras en este tiempo seguíamos nuestras clases por radio y televisión. A mí me correspondía ayudar en el cuidado de los animales y mi hermano solo veía la tienda y cómo debía esperar que vinieran a comprar. Él tenía más tiempo para hacer sus tareas, para escuchar sus clases tranquila, mientras yo no podía, porque la rutina con los animales es estar en movimiento, trayendo cosas, dejando, pasteando, en fin. Un día mi hermano me pidió algo
y yo reventé, es decir, me molesté mucho y terminamos discutiendo muy fuerte. Mi abuela, que pasaba por allí, se sentó con nosotros y nos contó acerca de Summa Causai, que es vivir sintiéndonos bien con lo que hacemos, encontrando el beneficio de nuestras acciones frente a todo lo que nos rodea, y no solo nuestro beneficio personal. Mi abuela nos contó que en la comunidad se vivía con violencia, donde había mucha desconfianza entre todos y cada quien se cuidaba a sí mismo. Sin embargo, se dieron cuenta que no se podía vivir así, que para salir de ese problema teníamos que ponernos de acuerdo y cuidarnos entre todos, si queríamos ser una buena comunidad de verdad. Mi abuela nos dijo que aprendieron a que no pueden estar bien si el otro no lo está, y que, pensando en el bien de todos, se vive mejor. Luego de esto, mi hermano ha cambiado. Le dije que lo mejor sería hacer un horario compartido del cuidado de los animales y aceptó. Creo que los dos comprendimos que no se puede ser feliz completamente si el otro está viviendo algo injusto, que compartiendo responsabilidades logramos mayor bienestar para todos. ¿Qué historia tan interesante nos trae Samira? A mí me ha dejado pensando mucho en las cosas que hago, que me hacen sentir bien, así como las que hacen sentir bien al otro. A mí también me hace reflexionar esta historia. La búsqueda de lo justo no solo debe ir dirigido mirando al beneficio personal, sino buscando el bienestar colectivo. Y bueno, ahora reflexionemos con nuestros estimados alumnos. Traigan sus cuadernos y lapiceros para anotar las preguntas de hoy. En sus marcas, listos, va. ¿Qué generó el conflicto entre Samira y su hermano? ¿Qué generó el conflicto entre Samira y su hermano? ¿Qué reflexiones les provocó su abuela? Repito, ¿qué reflexiones les provocó su abuela? ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Te ha pasado algo parecido? Margarita nos comenta que es de una comunidad ashaninka que también promueve el buen vivir, pero que en ashaninka es Kametsa Asaike. Y nos comenta que cuando tenía 11 años, su abuelita le regaló un sellito que usamos para pintarnos el rostro, con un diseño único para ella, y le dijo que siempre le recordaría quién es y de dónde viene. Ella cree que la abuelita de Samira también le ha dejado una reflexión muy importante: no olvidarse que todos somos personas únicas y valiosas y que pertenecemos a una comunidad que tenemos valores y que buscamos el bienestar de todos. Gerson de Condorcanqui, en Amazonas, nos comenta que a él le ha pasado algo parecido que a Samira y su hermano. Sus padres decidieron que la cuarentena la pasaría en la casa de su tía para poder escuchar radio y seguir estudiando, y que sus hermanas se quedarían en el campo ayudando en la casa. Eso no le hacía sentir bien, no era lo que sus abuelos le habían enseñado, de que solo se está bien si todos lo están, que Nahuajún es Tajimat Pujut. Así que comenzó a transcribir las sesiones de radio y mandarles todas las semanas con el motorista a sus hermanas. Por eso creo que siempre se puede uno organizar para que seamos justos con el otro. Así es. Muchas gracias, Margarita y Gerson, por sus comentarios, porque han complementado muy bien la historia del día de hoy, contándonos cómo entienden y aplican el buen vivir en sus vidas y recordándonos además que el buen vivir tiene el mismo significado en todas las culturas, pero con diferentes nombres de acuerdo con la lengua de cada pueblo. Sí, y me parece valioso cómo este buen vivir puede ayudarnos a cambiar una situación que podría ser injusta,
logrando que todos miren más allá de sus necesidades individuales para mirar lo más justo y beneficioso para todas y todos. ¿Sabes, Luis? Esta forma de vivir nos puede ayudar a replantear muchas cosas. Claro que sí, y nos puede traer bienestar a nuestras vidas, sobre todo pensando en el bien común. Y más aún en estos tiempos que vivimos todos, en esa situación del coronavirus, que seguramente va a marcar nuestras vidas y nos podrá generar más recursos para enfrentar los retos que se nos presenten, siempre pensando en el bienestar de todas y todos. Y es que nunca dejamos de aprender y de reflexionar. Comencemos nuestro bloque de aprendizajes comentando qué es el bienestar. El bienestar es la capacidad que tenemos de disfrutar de los elementos de la vida y además transmitirle eso a otras personas, a las personas con las que interactuamos, como por ejemplo la familia, amigos o personas de la comunidad. Las personas somos seres sociales que necesitamos de la interacción con otros. Por eso, el buen vivir es la búsqueda del bienestar personal y colectivo, poniendo en práctica el respeto, igualdad y equidad para todas y todos. Recordemos también que hablamos de la empatía. ¿Qué cosa es la empatía? Es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de otra persona y desde ahí entender lo que le sucede, cómo se siente y qué es lo que está necesitando. Esta empatía la podemos extender no solo a las personas, como vimos en nuestra sesión de cuidado de nuestro entorno, sino también ser empático con los seres vivos que nos rodean y viven con nosotros. Katy, ¿recuerdas cuando las noticias internacionales nos comentaban que estaban mejorando los índices de contaminación en el aire, en el agua, con los animales? Y fue increíble porque nos demostró cómo impactan nuestros hábitos diarios en el bienestar del planeta entero. Sí, lo recuerdo, Luis. Por eso creo que el tema de hoy y los principios que voy a describir a continuación son importantes. Voy con el primero. Mantener la armonía con nosotros mismos y todo lo que nos rodea. Segundo, reconocer energía vital en los recursos naturales que se relacionan entre sí, como el agua, la tierra, etc. Además, reconocer que son bienes comunes y colectivos para nosotros y para los que vendrán. Tercero, la capacidad de resiliencia, es decir, la capacidad constante de adaptarse a los cambios de manera sostenible, la capacidad de cambiar, conservando la esencia de quienes somos y de dónde venimos. Cuarto, la visión de complementariedad entre lo femenino y lo masculino, que va más allá de distribuir responsabilidades entre mujeres y hombres, respetando el equilibrio. Nadie está sobre nadie. Cada quien respeta los saberes del otro. Quinto, valorar el trabajo como realización plena, considerándolo comunitario, integral, acompañado de la alegría por desarrollarlo entre todos. Sexto, la felicidad. Entendida como la posibilidad de desarrollar nuestras capacidades de forma plena en una convivencia igualitaria y oportunidades para todas y todos. Así como yo, me siento plena en estos momentos compartiendo estos conocimientos con ustedes, nuestros queridos estudiantes. Y yo que reconozco que estos saberes les pueden llevar a tomar mejores decisiones y una mirada más integral sobre la vida. Luis, explíquenos cuál será el reto de esta semana. Yo creo que el principal debe ser identificar qué acciones de nuestro día nos hacen sentir bien. Pero también tenemos un ejercicio. Nos han contado que ustedes son unos super reporteros. Entonces lo que vamos a hacer es un reto de reportaje. Qué interesante. ¿Y quiénes serán los expertos a los que recurriremos? Nuestras abuelas y abuelos. Sí, les pediremos que hagan lo que más les gusta hacer. Contarnos sus historias de cómo hacían sus familias y comunidades para sentirse bien entre todas y todos. Y para realizar nuestra entrevista con éxito, les dejamos unas preguntas. Tomen nota. Primero, ¿qué es el bienestar para ti? Repito, ¿qué es el bienestar para ti? Segundo, ¿de qué manera tu familia, tu comunidad y tú promovían el bienestar? Repito,
¿De qué manera tu familia, tu comunidad y tú promovían el bienestar? Tercero, cuéntame una historia o anécdota donde se promovía el bien en tu comunidad. Una historia o anécdota donde se promovía el bien en tu comunidad. Si alguno o alguna tiene bisabuelitos o bisabuelitas, también los pueden entrevistar. Luis, quizá alguien no tenga abuelitos en realidad, pero, por ejemplo, los míos fallecieron cuando yo era chica, pero tengo una tía abuela que siempre me cuenta historias muy interesantes, donde puedo reconocer los valores que ellos tenían como familia. ¿A ella también la podría entrevistar? ¡Claro que sí! Así también ustedes, chicas y chicos, pueden preguntar a sus abuelas, abuelos, tías y tíos, abuelos, su mamá o papá, para hacer la entrevista a alguien con el que vivan y que conozca las costumbres de su comunidad o de su familia de origen. Llegó la hora de inspirarnos, de escuchar desde la experiencia personal cómo se están aplicando estos lindos principios sobre los que estamos reflexionando el día de hoy. Y hoy tenemos un invitado que vive en carne propia el buen vivir. Y por eso, hoy nos quiere ayudar a comprenderlo desde su experiencia. Escuchemos con atención. Mi nombre es Edith Chávez Nolasco. Soy ashaninka originaria de la comunidad nativa Impitato Cascada, bajo Perené Pichanaki. Participo en la organización de mujeres indígenas de la selva central Omiaset, base de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Amazónicas del Perú. El año pasado gané la beca en CNA. Como mujer indígena, identificándonos, podemos seguir nuestros estudios, lograr muchas metas en cualquier parte del mundo. En los últimos años ha surgido como alternativa una corriente de pensamiento que se le conoce como el buen vivir, ya que reivindica principios étnicos y saberes tradicionales indígenas como un plan de organización para cada vida, pueblo o territorio de nuestra propia cosmovisión. Vivir en una comunidad implica respeto a la naturaleza para vivir conforme y disfrutar, tanto en el aspecto material como en espiritual. Vivir en armonía nos ayuda a relacionarnos como personas, valorarnos tal y como somos, valorar nuestra cultura, la naturaleza, los dioses y los espíritus protectores de las vidas existentes en la tierra, en los bosques y en los ríos. Valorar la diversidad de todos los saberes. Para llegar al buen vivir, nosotros como pueblos indígenas resistimos de forma organizada para decidir algo en favor o en contra de la comunidad. El jefe reúne a todos los pobladores y deciden de forma unánime, haciéndonos valer nuestros derechos individual y colectivo para estar unidos como población. Mis abuelos realizaban antiguamente una paga al cerro que se le conocía como Ipinatiro o Tishi. Así el bosque le bendecía con aves y animales y se sentía en armonía con la naturaleza. ¡Oh, qué fabuloso! Esta parte en que la letra cobra vida propia me encanta. Te entiendo perfectamente. Nuestros aliados en los testimonios nos ayudan a palpar mejor todo lo que vamos aprendiendo. Vamos llegando al final del programa, qué penita. Pero bueno, satisfecha de haber compartido estos principios tan interesantes. Claro que sí, Katy. Lo mejor de este trabajo es la satisfacción de estar sembrando semillas que nos llevan a reflexionar respecto a lo que vivimos día a día y hacernos personas más respetuosas y justas. Ahora entonces repasemos algunas ideas clave para no olvidarnos. Primero, el buen vivir. Osuma Camaña, en Aymara, que ha sido el tema central del día de hoy.
es parte de nuestra sabiduría ancestral, donde reconocemos que nuestro bienestar personal tiene relación con el bienestar de las demás personas y de nuestro entorno en general. Que mientras busquemos el equilibrio en nuestra vida, podremos ser más felices. Segundo, el bienestar busca que disfrutemos de los elementos de la vida y la naturaleza para transmitirlos a otras personas con las que nos relacionamos. Tercero, hemos mencionado varios de los principios que fundamentan el buen vivir, entre ellos el vivir en armonía con la naturaleza, con los recursos naturales, reconociendo que son comunes, colectivos y por tanto debemos de usarlos con responsabilidad. Cuarto, la sesión nos ha permitido reflexionar acerca de la resiliencia, es decir, que todo puede cambiar, conservando su esencia con una mirada de complementariedad con los demás. Quinto, que la realización plena tiene relación con considerar al trabajo como comunitario, integral, y que desarrollarlo me genera satisfacción y felicidad, que contribuye a una convivencia igualitaria y que brinda oportunidades para todas y todos. Que tengan un lindo día lleno de satisfacciones. No olvidar que seguimos cuidándonos por nosotros y por los demás, que merecemos vivir en salud. Sigamos siendo precavidos, usando todas las medidas de seguridad y protección. Un abrazo fuerte a todas y todos. ¡Chau! ¡Chau! Buen día, queridas familias. Esto es Aprendo en Casa. Hoy les contaré cómo pueden ayudar a sus hijas e hijos a resolver conflictos. Es natural que en toda familia puedan haber conflictos, y en una situación de aislamiento social como esta, pueden intensificarse. Como madres o padres, es importante que permitan que sus hijas e hijos aprendan a manejar sus diferencias, ya que esto les enseñará que hay distintas maneras de pensar, y desarrollarán habilidades como la empatía, la tolerancia y el respeto. Sin embargo, hay conflictos que sí requieren de su intervención, y para ello les recomendamos lo siguiente. Tomen conciencia de sus emociones, identifíquenlas y pónganles nombre. Deténganse un momento y respiren para que luego puedan pensar con claridad y actuar. Conversen con sus hijos e hijas sobre cómo se sienten respecto a la situación y ayúdenlos a reconocer sus emociones. Ayuden a sus hijas e hijos a enfocarse en la búsqueda de soluciones y no de culpables. Los conflictos dentro del hogar son una oportunidad de aprendizaje para nuestras hijas e hijos, ya que a través de ellos aprenden a ser tolerantes, empáticos y respetuosos. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país. Con el apoyo de UNICEF. ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.